Soy Gerardo Martínez Torres, estamos trabajando ya desde hace 15 años y pues el taller se dio de una manera que ya no podíamos sostenernos. Entonces se nos dio la idea de formar nuestro taller y de esta manera abastecer a lo que es el tramo. ¿Por qué se da esto? Porque hubo una crisis en el negocio y miré una manera más accesible para que yo pudiera crecer un poquito en el negocio. Entonces fui luchando y luchando hasta que hemos logrado. Desde hace 4 años, en el 2016 empezamos. Como de febrero del 2016 hemos empezado este taller, un taller familiar donde trabajan mis hijos, mi esposa, mi cuñada, sobrino. Inicialmente, cuando empecé en 2016, empecé con un material que no es casi cuero, es un poco más inferior. Que eso fue lo que me ayudó en inicio, porque sacábamos, tenía más económico ese material, pero en este momento pues trabajamos ya con diversos tipos de materiales, ya sea casi cuero, castor, fibra, que es lo que lleva la faja. Acá encima esta es de casi cuero, entonces lleva su forrito que se llama castor, y el centro que le da un alma que se llama fibra. Es para que la faja quede elegante. Aquí le falta proceso todavía. También hemos ido trabajando con este tipo de cuero. Este cuero se compra en pie, una lámina grande, la mitad de una piel, y se sacan las cintas. Y también hemos ido trabajando con cuero liso para hacer fajas de lomo, para hacer faja cobra también, hacemos guess. Y hay diversidad de fajas, fajas de niño, lo que hacemos en este taller. Y una parte pues la compramos a proveedores que nos abastecen en el mercado, para de esa manera pues seguir trabajando. Pues diario tengo calculado que hagan los muchachos 30 fajas. No he sacado en el mes así totalmente. Somos 5 los que trabajamos aquí, son como 150 fajas diarias. Hay unas que sacamos 48, porque son un poco más fácil. Según el tipo de material, pues así, pero no es casi siempre la misma faja, porque hay que hacer diversidad. Por lo menos en la faja de niño pues son 50, 60 fajitas cada uno, por lo que son cortas. Creo que eso se lo debo a mi padre, que me ha enseñado a trabajar desde pequeño, porque nosotros anteriormente sembramos escobas. Y pues eso me ha quedado una idea en mi cabeza, que mi padre pues me ha enseñado, mi madre, a trabajar fuerte y aprender con solo observar a las personas trabajar, pues. Y de esa manera, pues yo les he venido enseñando a ellos, porque a mí nadie me ha enseñado, sino que con solo observar a las otras personas, pues tengo que aprender.
ejemplo, la billetera de sobre para dama les cuestan 120 córdobas, de 120 a 150 córdobas. Las billeteras de cuerito prensado, 100% cuero. Trabajamos en conjunto con otras talabarterías de Masaya, ¿verdad? Con el apoyo de estos emprendedores, andan alrededor de 400 a 500 córdobas. Las billeteras de varón son 100% cuero, un tipo de cuerito graso, andan alrededor de 360 de córdoba, y la nacional de 120 a 150 córdoba. Sí, por docena. Por docena esta sale un poquito más accesible, como en 190 córdoba. Sí. Sí, ofrecemos también los que son los bolsos 100% cuero. Este tipo de cuero se llama cuero prensado. Ellos andan en alrededor de 400 córdobas. Together.